Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. En la inauguración de la sexta edición del Festival Pública Thyssen bajo el nombre Innovate Yourself. Y sin más dilación, doy paso a Claudia, que nos va a decir unas palabras. Bueno, pues buenos días. Antes de nada, deciros que es un gusto y un placer estar aquí, perdón, con todos vosotros celebrando este inicio de Pública Thyssen. Comentaba hace un momento que a la gente de mi edad ya nos da muchísimo gusto ver que hay relevo y vosotros sois relevo. Y vosotros siempre que hagáis patente esas ganas de innovar, transformar, estaréis haciendo un buen servicio a todos. Como representante del Ayuntamiento, es lo primero que tenía que decir y transmitiros ese deseo de daros las gracias. Y ahora ya paso a leer las palabritas, que para eso las he escrito. Bueno, como os decía, es un gran placer acompañaros en este acto inaugural del ya sexto Festival Universitario de Publicidad de Segovia, Pública Thyssen. Y también acogeros en este Salón de Actos Municipal del Centro Cultural de San José. Estáis en vuestra casa, así que espero que durante toda la semana sigáis sintiéndoos en casa. Ya sé que la edición de este año es muy especial porque habéis coincidido la novena promoción de la licenciatura y la primera de grado. Ese esfuerzo también de trabajar conjuntamente también merece nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. A mí me gusta mucho la temática que habéis elegido, el Innovate Yourself, que además veo que aborda asuntos tan interesantes como publicidad 360, el advergaming, la gestión de marca personal, transmedia, importancia de las redes, la blogosfera, la viralidad, etc. Aunque hoy esté aquí como primer teniente de alcalde, como concejala de turismo conozco de primera mano esa necesidad de innovar, de ser creativos, de diferenciarse de otros productos similares. Pero también os aseguro que ese estar en la necesidad de la creatividad y de la innovación es altamente gratificante para quien siente esa necesidad de hacerlo. Los primeros beneficiados vais a ser vosotros y en el plano personal, sin duda. Por tanto, os felicito por la elección de este eslogan que lleva implícita la autoexigencia y sacar lo mejor de vosotros mismos, y en la que no solo podréis poner en práctica lo aprendido en clase, sino que para muchos de vosotros será la primera vez que os enfrentéis a la gestión de un evento. No voy a desearos suerte en estas jornadas porque seguro que van a ser todo un éxito, como las otras cinco ediciones anteriores. Estamos esperando ya la gala de la publicidad, las tardecitas, y sin duda ninguna ya representan, y también lo comentábamos antes, todo un referente en el ámbito universitario de la publicidad, relaciones públicas y comunicación. Sois además, los que no sois de aquí, segovianos de adopción. Segovianos todos. Y todos juntos atesoráis un acervo universitario y cultural que no puede perderse. Yo no sé si sois conscientes de ellos, pero ejemplificáis con vuestra acción lo que debe de ser la universidad más allá de la educación. Un poco lo que os decía al principio. Ejemplificáis el emprendimiento, la responsabilidad, la energía, la creatividad,
la profesionalidad, la diversión, la ilusión, el trabajo práctico. Tener en la ciudad una universidad que fomente, estimule y potencie todo eso es un auténtico lujo. Por tanto, agradecimiento y enhorabuena por la organización de todas estas actividades que contribuyen a ampliar la oferta educativa de la ciudad. Y para concluir, poner de manifiesto una vez más la vocación universitaria de Segovia como ciudad educadora y ciudad abierta, como ciudad universitaria. Y no solo por lo que significa de motor de desarrollo. Sin cultura, sin educación, no hay desarrollo posible. Y esto hay que repetirlo y gritarlo en los momentos actuales. Sino porque además esta actividad significa un aprovechamiento de sinergias en cuanto a redes de innovación y conocimiento, también con el tejido empresarial, que seguro que pueden generar o marcar el embrión de nuevas actividades y ayudar a estrechar ese vínculo, como os digo, imprescindible con la cultura y el conocimiento que es inherente al mundo universitario. Y una cosa lleva a la otra. Yo haría traición a mí misma si desde aquí no reivindicase la construcción de la segunda fase del campus público. Estamos encantados de acogeros aquí. Pero ya me gustaría a mí hablaros en el María, en el auditorio maravilloso que vamos a tener en la María Alhambra. Bien. Y reivindicarlo no solo porque Segovia se merece un campus íntegro, sino porque vosotros no solo lo merecéis, sino que os lo vais ganando día a día. Yo estoy segura que si empujamos todos, yo me acuerdo de aquella canción de Juice Jack de La Estaca, si empujamos todos, seguro que esto sale. Y bueno, yo espero que este sea para los de la novena, el último año de la universidad. Desearos suerte, desearos ilusión, desearos ganas. Y a los de la primera, pues eso, seguir trabajando, chicos, y ayudarnos a transformar el mundo, que para eso estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias al Ayuntamiento. Claudia nos representa como primera teniente de alcalde y tenemos que hacer también un homenaje al alcalde que nos va a dejar en unas pocas semanas, Pedro Aragüetes, que siempre nos ha apoyado, siempre ha estado ahí, y ya le escribí una carta en cuanto me enteré de que cesaba en el cargo por decisión propia, pero también a concejales, concejalas del Ayuntamiento que han estado siempre presentes. Esto no quita para que no agradezcamos a la Diputación el uso del Teatro Juan Bravo. Desde el primer momento nos lo han cedido y, por lo tanto, lo interesante, lo bonito, como decía Claudia, es que la política se hiciera con mayúsculas y pudiéramos plantear el que hay que transformar la sociedad con el esfuerzo de todos, con ese discurso tan, tan combativo y tan, tan interesante y tan preclaro que nos acaba de hacer Claudia, ¿no? Y para mí es un placer espléndido, después de que se vayan a cumplir 7 años desde que estoy en este campus, el poder decir que 2 promociones se unen de forma solidaria para plantear sin fisuras pues una nueva fiesta de la publicidad, una nueva iniciativa que junta lo que fueron iniciativas desde hace 20 años ya, planteadas por pioneros en el Colegio Universitario, que se plantearon que Segovia fuera una iniciativa de progreso, una iniciativa absolutamente innovadora. Tengo que citar a Juan Antonio González Martín y al propio Rodrigo, que sigue con esa iniciativa, y otros profesores que empezaron desde el principio con esa iniciativa y que no se puede olvidar la memoria histórica. No podemos decir que esto se ha conseguido en estos pocos años, sino que este es el trabajo de memoria, de tesón, de constancia, del trabajar
por no una ilusión que se esfuma, sino por un entusiasmo que permanece, ¿no? Antes decía Claudia, no tenemos la segunda parte del campus, pero tenemos un entusiasmo que es el entusiasmo de la educación, que es el entusiasmo del orgullo de pertenencia. Cuando estábamos en Maonías, cuando estabais en Maonías, defendíais ese espíritu Maonías y ahora defendemos el espíritu de María Zambrano, una mujer con tantos matices, con tanto compromiso por la divulgación científica, humanística, por la poesía que hace ciencia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que debemos reforzar ese espíritu de permanencia. Ahora que estáis acabando las promociones que vais a empezar con vuestro ejercicio profesional en pocos meses, pero también quienes habéis venido de repente directamente al Campus María Zambrano. Veo a mucha gente de primero que habéis entrado a apoyar ya desde el primer momento, ¿no?, a estas iniciativas. Tengo que agradecer a los profesores que muestran esa flexibilidad para que podáis estar incorporados a esta iniciativa, y en representación de esos profesores, a Luisa Moreno Cardenal y a Ana Roy Van Nemirovsky, que son quienes en este año asumen ese apoyo logístico, pero también a tres alumnas que representan también la dirección y subdirección de esta iniciativa, y que a su vez representan a las decenas de estudiantes que estáis trabajando en el puesto a lo mejor más oscuro, aparentemente, más en penumbra, pero dando todo de vosotras y de vosotros. Laura Tarradas, Samara Moisén, Laura Troya, quizás representan a todas esas decenas de estudiantes que estáis trabajando apasionadamente por esto, ¿no? Bueno, quiero resaltar que estamos en vanguardia del Espacio Europeo de Educación Superior, que gracias a vuestro esfuerzo, lo que significa el que estudiantes autónomamente, con esa pequeña ayuda y comprensión de los profesores, podáis estar produciendo, antes ideando, diseñando, evaluando unas actividades tan completas como las que aquí se presentan, es realmente estar en vanguardia y significa que ese espíritu Bolonia llegó hace años a Segovia y que perdura, permanece, ¿no? Y en ese sentido, ese orgullo de pertenencia no es un orgullo a una marca, ¿eh? No es un orgullo a algo abstracto que luego se rellena con la explotación en países del tercer mundo, sino que es una idea que precisamente refuerza la marca Universidad Campus Público María Zambrano de Valladolid y dentro de Segovia, porque todos trabajamos por ese afán no solo de vender un producto o de hacer que las empresas se sientan identificadas con lo que hacemos como trabajo todos y cada una de los que, de quienes vais a colocaros en breve, o de nuestros exalumnos que hacen, entre comillas, patria allá donde se mueven, sino porque realmente tenemos ese compromiso humanitario, y el ejemplo en este año es haber podido servir también a ese banco de alimentos y tener esa iniciativa que es fundamentalmente solidaria. Pero fundamentalmente solidaria también porque los alumnos de la promoción de la licenciatura saliente y del grado saliente han decidido que van a dar entrada en el Juan Bravo, en ese aforo, a estudiantes de primero, segundo y tercero, en detrimento de que ellos vivan la gala más en vivo y en directo. Esto ya es un doble tirabuzón, un superesfuerzo por plantearnos la solidaridad como marca, pero la solidaridad sincera, no la responsabilidad social corporativa que muchas empresas utilizan como coartada. No, si ese proceso, en primero estamos estudiando los modelos de educación y comunicación, el modelo bancario, el modelo que pone énfasis en el behaviorismo y el conductismo y el modelo de proceso. Esto es un verdadero modelo de proceso de cómo en el propio trabajo de construcción estamos planteando ideales de futuro, ideales de transformación profesional y humana, ¿no? En ese sentido, deciros que es estupendo que podamos también decir que en lo profundo estamos siendo coherentes y congruentes. Y en ese sentido, pienso que no hay recortes que nos puedan frenar. Pensamos que en este espacio cedido por el Ayuntamiento vamos a estar como en nuestra casa, como antes ha dicho Claudia, y que vamos a contribuir a transformar no solo la sociedad, sino también en lo micro, nuestra Universidad de Valladolid, ¿no? Iniciativas como la vuestra se deberían generalizar a la Universidad de Valladolid. Pensamos que el siguiente paso sería ver cómo ese ejemplo se extiende a los diferentes campus y a la propia sede madre, que sería Valladolid Capital, y por lo tanto también estamos en vanguardia en eso. Y por lo tanto yo también quiero acabar diciendo gracias, enhorabuena
y venceremos porque tenemos la pasión, tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad como para transformar la sociedad en pequeños gestos y a la vez en iniciativas como esta que ya cumple más de 20 años. Enhorabuena. Bueno, y por último, muchas gracias a los dos por las palabras y por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a todos por estar aquí y esperemos que esta semana aprendáis y disfrutéis lo mismo que hemos hecho nosotros haciéndolo. Gracias.